salió el equipo Matanza con Fran Luis Medina, que es tu compañero de equipo, ¿no? A la cabeza. Te saludaron, te abrazaron. Como todo lo que es el mundo del béisbol tiene polémica, vino la famosa polémica con Amanda Ferrer. Que si Ferrer no salió, que si salió, que si no sé qué. ¿Cómo tú, que en ese momento, que por supuesto que tu mente no estaba, quién fue, quién no fue, pero bueno, después que se habló todo, ¿cómo viviste esa parte con Ferrer? Que el propio Ferrer dijo, ¿no? Que él sí te dio tu pésame y te felicitó por tu partido en privado. ¿Cómo viviste esa parte que la afición habló tanto de Ferrer y tal? Bueno, decirte que además de Fran Luis, quien primero me sale a saludar, ¿no? Y me da un abrazo, es extensa, que nos conocemos desde que casi que empezamos juntos en la Serie Nacional. Y Fran Luis, que es mi compañero, incluso fuimos compañeros de cuarto. Agradecerle a los dos por ese gesto tan bonito que tuvieron conmigo en ese partido, en ese momento. Y con Ferrer me llamó a la casa después, me dijo. Quiero también decir que Ferrell, antes de empezar el juego, me saluda y me da las condolencias, ¿no? Y Ferrell, después en la conferencia de prensa, que muchos aficionados vieron no sé, una forma no correcta, porque no se refirió a mi trabajo y habló sobre otras cosas, otros aspectos del juego, del terreno. A ver, yo pienso que no hay nada, no sucedió nada malo. O sea, sencillamente Ferrer estaba enfocado en el partido, en lo que pasó, cómo fue que no se ganó, pero no, ningún problema. Después hablamos y en mi coño, discúlpame, que no, profe, no hay ningún problema. Además, nosotros hablamos, lo sabemos, nos conocemos hace muchos años, incluso tiene muchas muy buenas relaciones hace muchos años con mi papá. Y nada, después se acabó la serie él y fue por allá por Pinar del Río, a una diligencia que tuvo, y estuvo en mi casa y hablamos y no pasó nada. Lo que a veces el público no ve, no sé, no ve las cosas de otra manera, ¿me entiendes? Por decirlo de alguna forma. Pero nada, creo que fue un momento difícil para mí por lo que había pasado, pero le agradezco infinitamente al equipo de Matanzas, a la dirección de Matanzas y sobre todo a esos dos jugadores, a Fran Luis y a Entensa por el apoyo que me dieron en ese partido después que terminó o sea, toda la acción que ellos tuvieron conmigo, que fue también muy polémica en las redes sociales. Pero solo me queda decirle gracias a todos ellos por el apoyo y por estar ahí. Ya yendo.